Piden que las pensiones se incorporen en los presupuestos generales del Estado, que se actualice no solo al IPC, sino que tengan un valor real respecto a la subida de los precios, porque están perdiendo poder adquisitivo en los últimos años, y culpan directamente al Gobierno del Estado, al Gobierno de la Nación, a Mariano Rajoy. Sin embargo, es cierto y existe esa paradoja: entre los principales votantes de Mariano Rajoy están sus afectados, las personas mayores. Es cierto que no todos de ellos reconocen votar al Partido Popular, eso es evidente. En cualquier caso, protestan, reivindican lo que es suyo: un sueldo digno, una pensión mínima después de toda una vida cotizando y trabajando. No quieren que se siga recortando, no quieren que se siga actuando en detrimento de un sistema cada vez más raquítico y que se ve insostenible con los continuos recortes en la hucha de las pensiones de cara a los próximos años. El motivo donde estamos es reivindicar que nos están quitando el poder adquisitivo nuestro. Nos están bajando el sueldo porque nos suben todas las cosas. Y no hay derecho, no hay derecho, que los sueldos, que de esos que están ahora dando la manifestación de chiquillos, muchos de ellos están comiendo con los del abuelo. Y es una pena, que vamos a la ruina, vamos. ¿Cuánto ha perdido usted en los últimos años? Hombre, el recibo de la luz está en el doble que teníamos antes. El doble de luz. Es lo que tiene derecho, tener el sueldo, 2,50, que te suban y te suban el 100% de la luz, y todas las cosas subían. O sea, que el sueldo sigue igual, la pensión sigue igual. El sueldo nos están subiendo el 0,25, que se entere, que nos están robando, 0,25. 0,25. Sí. 0,25, que es lo que suben los precios, es la subida del IPC, sí, en teoría. Sí, una pensión de 600 euros, por ejemplo, que es lo máximo que se está cobrando, han subido 1,60, mientras no han subido la luz, el butano, los carburantes, todo, etcétera, etcétera, todo. O sea que cuando llega el día 20 del mes, estamos ya que ya no tenemos para llegar al mes. ¿A usted eso le pasa? ¿Cuánto cobra usted, por ejemplo? Yo cobro 600 euros. Sí. ¿Y llega bien al final de mes? No llego a final de mes. Tengo que pedir fiado en las tiendas donde me conocen para pagar cuando cobro la pensión, pagar. Si no, no llego a finales de mes. ¿Y esa situación, me entiendo? Tenemos nietos que somos un por qué vivir por eso, que es normal, ¿no? Si llega su cumpleaños, pues no puede hacer fuerza para decir voy a darle 20 euros, porque luego te falta. No para comer, porque para comer más o menos te dan, pero y todo lo demás, la luz, el agua, la basura, la contribución, todo. El problema también lo está diciendo usted, es que los sueldos tal y como son ahora, de sus hijos, ustedes tienen que contribuir con lo poco que tienen de pensión. Imaginemos cómo van a estar las pensiones dentro de unos años, cuando lo que están cobrando es menos de lo que... De 20 años, que yo ya no esté, espero no estar. Pues entonces, es que en 20 años, ahora mismo. Un matrimonio con 600 euros no llega a finales de mes, no se puede llegar a finales de mes. No por comer, si fuera solo para comer, pues para comer sí, no puede. Pero y todo lo que hay que pagar, y luego llega tu nieto, que no tiene ni un euro en el bolsillo, le da, toma 5 euros, al azar esos números, y así todo, ¿eh? Usted también tiene que ayudar. Todo. Claro que sí, yo también tengo hijos y también les tengo que ayudar. Que si le falta esto, le falta lo otro y tienes que ayudarle. Que los sueldos, entiendo que son una miseria, ¿no? Claro, y si están pagando esa hipoteca y están pagando que no pueden, pues con un sueldo así de eso y con un chiquillo, pues no puede. Entonces lo que hace es que le ayuda y te lo quitas tú de lo poco que... pues te lo quitas tú. ¿Cuánto cobra usted? Mi marido, 900, ¿no? Estás cotizando
47 años en el metal sin parar un día en el trabajo. Resulta que me quitan el 24% porque me he jubilado porque la empresa cerró y con 61 años me tengo que jubilar. Después de 47 años cotizados que te quiten un 24%, cuando los cabrones que están cobrando arriba y lo que quieren. No, pero ahí también quería llegar, porque es que, claro, están recortando. Lo que tienen, o sea, cobran 10.000 euros al mes. Si se suben un 40, ¿cuánto cobran más? Y eso todo lo tienen llano, todo. Todo lo tienen. Esos son los que tienen la culpa de las malas gestiones que hay en España. Muy mala. Pero ahí voy yo en este momento, porque yo les quiero preguntar, ¿cómo puede ser que un gobierno que está haciendo esto, con Rajoy a la cabeza, con un presidente como Rajoy, el perfil mayoritario de personas que lo votan son las personas a las que les están afectando los recortes? ¿Esto cómo se entiende? Por detrás de ello ha habido otros que ha habido cosas que no han hecho bien. Que la gente se aladea un poco porque ha habido cosas que no tienen que haberla hecho. El anterior a este gobierno que tenemos. Porque los recortes de 45 días por año que teníamos se nos quedó en 10. Pues tú verás si perdimos nosotros en un despido que tuvimos nosotros, de tener 43 años que tenía cotizado yo en empresa de fijo y me quedé en nada. Así son las cosas. Yo no es mi estilo de vida, pero Rajoy es un cabrón porque no hace nada más que recortar las pensiones, no es mi forma de hablar, es un cabrón. ¿Por qué hace nada más que recortarnos la pensión a todos? Y eso no es derecho. Entonces, ¿cómo se explica que lo sigan votando? Pues lo siguen votando porque nos amenazan, los que somos analfabetos, nos amenazan con quitarnos las pensiones y nos meten miedo y nos atemorizan y a través de eso tenemos que ceder como sea, porque poco nos dan, pero si nos lo quitan del todo, pues entonces cuando la edad que tenemos ya... Si ya nos están necesitando a nosotros. Pues os agradezco a todos. ¿Usted cree que hay derecho... que tanto con la sanidad que dicen que invierten tanto en la sanidad, que haya una persona y se muera por 12 horas de espera grave en los hospitales? ¿Eso puede llegar en el siglo XXI? Eso no es derecho, hombre. Los políticos son unos corruptos, pero todos han sido la ruina del país. ¿Objetivo de esta movilización? Hombre, el objetivo de esta movilización es protestar por la situación que ya han empezado a sufrir las personas que están jubiladas, ¿no? Con los recortes que este gobierno pues le da la gana de poner, concretamente en los ámbitos de sanidad, educación y en los mayores. Y hay una cosa que me ha gustado y que por eso me he dirigido a usted y a su compañera, y es que son personas más jóvenes que intuyo que quizá todavía no están cobrando esa pensión, pero que entiendo que entienden que es vital y que es imprescindible y que llegará el momento en que la tengan que cobrar. Efectivamente. Pero sin embargo aquí vemos que la mayoría de gente que está en esta movilización son gente a la que ya le tocan el bolsillo. Parece que no nos movilizamos hasta que es demasiado tarde. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Deberíamos de ser conscientes las personas más jóvenes de que por lo que hoy se están movilizando, que es su caso específico y concreto, las personas mayores, nos viene de camino. Quiero decir que si no, antes o después la vida es dinámica y te llega, ¿eh? La situación que se vive te llega. Entonces, si están luchando hoy ellos, de alguna manera están luchando para que el futuro no cambie, para que el futuro sea de otra manera, y considero que la gente más joven deberíamos de estar ahí apoyándolos también. Pensiones de las mujeres, esto es importante, es que la igualdad tampoco llega a este punto. Pues fíjate qué coincidencia, ¿no? Ahora vamos el 8 de marzo próximo, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el movimiento feminista junto con algunas organizaciones, en este caso CGT, convocan una huelga de 24 horas para reivindicar la situación de explotación, de marginalidad que tienen las mujeres. Concretamente en el tema de pensiones, pues no es casualidad que una mujer tenga que trabajar 60 días más al año para cobrar lo mismo que un hombre y que tenga que trabajar en su vida laboral para poder llegar a la jubilación 10 años más o 10 años antes. Yo creo que eso es grave y eso está ocurriendo ahora mismo. Esto es una jodida vergüenza, ¿sabe usted?
Porque con esto no tenemos ni para limpiarnos los mocos. Ni pañuelos tenemos. ¿Para qué no le llega a usted? Para nada. ¿Cuánto cobra? Para nada. ¿Cuánto cobra? Yo cobro por 1.000 euros. ¿Y con 1.000 euros no le da para...? No. Yo he estado pagando 50 años de cotización, ¿sabe usted? Y llevo, como casi cualquiera de los que estamos aquí, y llevo por lo menos 4 o 5 años que me dan el 0,25 de subida. Llevan 8 años. 8 años, vale. Porque el año anterior... Ahora, yo le digo usted una cosa. En 8 años, Zapatero, la vida no ha subido nada más que un 0,25. A ver, que me lo explique algún listo. Es decir, el IPC, lo que son los precios, sube muchísimo más de lo que actualizan las pensiones. Entonces, ¿qué me dice usted? ¿Usted cree que los que estamos aquí llevamos razón o no llevamos razón? Lo que no puede ser es que... Lo que no podemos es darle una bofetada a cada uno y que... El día de mañana, la señora Fátima Báñez, cuando vaya a cobrar, que le suban un 0,25. A ver qué tal le sienta. A ver cómo le sienta. Lo que no puede ser es que nosotros, que hemos trabajado, como dice esta gente, 45 años sin parar, que entonces no íbamos ni al paro siquiera, que ahora quieran sacarnos de la crisis a costa de los abuelos otra vez. Bastante hemos corrido delante de la policía, bastantes huelgas hemos hecho antes, para que ahora también tengamos nosotros que mantener a todos los venados del gobierno y a todos los venados de los... Son bandidos, hombre. Pero a mí me extraña una cosa, a nivel personal, y es que el perfil mayoritario del votante del Partido Popular, que es el que ahora mismo está ejerciendo los recortes, porque usted antes decía Zapatero, y no, nadie va a negar posiblemente que lo haya hecho mal el anterior gobierno, pero ahora mismo hay un gobierno al que siguen votando los afectados de sus medidas. ¿Esto cómo se explica? Eso es siempre, toda la vida. Esto se explica porque en Úbeda, por ejemplo, a lo mejor estamos 3.000 o 4.000 jubilados, fíjate los que estamos aquí. Pues ese es el motivo que los que no han venido, pues esos tenían que subirle el 0,25 toda la vida, a ver si están contentos. Porque aquí somos 4 o 5.000 jubilados y teníamos que estar la plaza llena como mínimo. Esperan que suban. Pero no solo de los jubilados, es que esto nos afecta a todos, aquí debería haber más gente. Sí, pero la gente joven que nosotros hemos criado, que nosotros tenemos la culpa de criarlo, lo hemos criado muy requete bien con nuestro trabajo y no han estado chupando el jugo. Y ahora no se manifiesta ninguno a favor de su padre o de su abuelo, nadie se manifiesta aquí. Tenemos que sacarnos nosotros las castañas del fuego aquí, otra vez. Mira, aquí el día que nos resfriemos, que nos pongamos malos, iremos al médico, ¿sabe usted? Y le diremos, mire usted que estoy mal. Ah, pero usted, le voy a mandar unas pastillas. Y al otro día amanece como la mojama y ya está. Y ya es pues, uno menos. Decía usted que eso ha pasado siempre, que eso ha pasado toda la vida, lo de la insolidaridad por parte de los hijos. Ha pasado y seguirá pasando. Es lo que ha dicho ese señor. Aquí estamos casi 4 o 5 mil jubilados aquí en Úbeda. Estamos 60. ¿Qué quiere? Que le saque la castaña de fuego allá en su casa. Y ahí enfrente tiene unos sentados que no sé. Eso ni siquiera se ha levantado. Eso viva la Virgen de Guadalupe. Y cuando lo quite la paga a los demás, se va a liar la mundial. Porque sería la mundial. Porque ya no, yo no soy solamente ni mi hermano, ni el otro. Sino que yo tengo mis nietos, tengo mis hijos, como cualquiera que está ayudando a sus hijos y a sus nietos, porque no podemos comer. ¿Qué buscan los hijos de su madre esto con el 0,25? Pero si te está subiendo el IPC un 1,70, un 1,80, un 2%, si eso es para coger una metralleta y le hace tiro. Pero no solo... Tienes que ayudarle a los críos y a los hijos y a los nietos y a Torco. Pero no solo la falta de actualizaciones, que además, si recuerdan de algún sitio, es de la hucha de las pensiones. La hucha se la han cargado. Que había 70.000 millones de... Y luego dicen que no tenemos dinero. No tenemos dinero, pero si la habéis cogido, se la habéis llevado. Para hacer carreteras, pues. Lo mismo que cogéis. El gobierno dejó 70.000 millones de euros las pensiones. ¿Y dónde están? Lo mismo que habéis cogido los dineros de las pensiones, devolverlos. Y verás cómo tenemos dinero. Lo que sí es una vergüenza que haya colectivos de trabajadores que estén pidiendo 700 euros de subida. Escúchame, 700 euros. Que es lo que cobran la mayoría de esta gente en un mes, y ellos quieren 700 euros de subida todos los meses. Eso no hay derecho, que a unos les recorten y a los demás, porque son policías, son guardias civiles o son lo que sea, haya que darles 700 euros por obligación. Lo que tienen que hacer para ponerse a nivel de los aguaciles,
bajarle el sueldo, a ponerlo a nivel de los guardias civiles de la policía. Y a los mozos de escuadra bajarle el sueldo hasta ponerlo a nivel, no subirlo, porque por esa regla de tres nos tenían que subir a todos los pensionistas otros 100 o 200 euros a cada uno. Hola, muy buenas. ¿Por qué está aquí? ¿Protestando, reivindicando? No sé cuál es el verbo que usted elige. Bueno, yo elegiría reivindicando, me gusta más. Porque la protesta vacía, sin reivindicación, es decir, sin hacer otras propuestas, no nos vale para nada. Yo creo que aquí la gente más o menos tiene claro que le están robando. Y le están robando un gobierno que está utilizando el dinero de sus pensiones pues para otras cosas, para dárselo a los bancos, para dárselo a para montar tanques, cosas de ese tipo, creo. Yo se lo decía a una compañera, otra manifestante que está aquí, reivindicando lo que es suyo, lo que será suyo. Aquí menores de 65, 50 años estamos muy pocos, estamos 4 o 5. Uh-huh. Igual la gente no se vuelca demasiado hasta que no se da cuenta de que ya es inevitable el recorte o que ya le han metido la mano en el bolsillo. Igual hace falta un poco más de conciencia social, porque esto nos afecta absolutamente a todos. Evidentemente, es un tema, pero nos pasa con todo, no solo con el tema de las pensiones. Al fin y al cabo, la gente, cuando está cotizando ahora mismo, la mayoría de las personas, yo creo que por debajo de 40 años, saben perfectamente que las condiciones actuales es casi imposible que se pueda llegar a cotizar para tener una pensión digna. Por lo tanto, lo ven tan lejano que lo ven ya casi imposible, ¿no? Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo con la lucha se puede revertir un poco las condiciones actuales. Pues hasta aquí esta plataforma, esta movilización encabezada por la plataforma en defensa del sistema público de pensiones, con el apoyo de otras formaciones como Podemos, como Izquierda Unida, de otras organizaciones como Ubeda Laica, sobre un tema que nos afecta absolutamente a todos, como es la sostenibilidad del sistema público de pensiones, de lo que vamos a percibir después de toda la vida cotizando por el trabajo. Mm-hmm.